Siguiendo con el tema de los aviones de vuelo libre, hoy vamos a adaptarles un sistema de propulsión eléctrico. Para ello voy a utilizar este microchip programable que utilicé en un proyecto anterior con otro propósito, pero lo voy a reprogramar para hacer esta tarea. Comencemos. Los componentes que vamos a usar son bastante pequeños, miniatura, lo cual es perfecto porque así ahorramos espacio y peso. Y esto es muy importante porque los aviones de vuelo libre que vamos a usar son también muy pequeños y livianos. Y mientras más livianos queden, mejor porque así podremos volar mucho más. Por ahora este proyecto está en pruebas y por eso estoy utilizando este microchip que utilicé en un proyecto anterior. La tarea anterior de este circuito era tan simple como hacer destellar esta luz LED en un patrón deseado. Pero ahora le voy a dar otro propósito, así que le quito la luz LED y le subo otro programa que va a permitir encender un motor eléctrico por un tiempo determinado y luego se apaga. Súper sencillo. Aparte del circuito, el sistema utiliza componentes extremadamente económicos como estas baterías de una celda, que son muy pequeñas y livianas, y se utilizan en pequeños drones de carrera o también se pueden encontrar en aviones a radiocontrol de juguete o estos aviones que utilizan motores con escobillas. Y hablando de motores con escobillas, también utilizaremos uno de esos motores que son súper económicos y los puedes encontrar en casi todas las tiendas online chinas y también son súper baratos. Voy a usar los aviones de vuelo libre que he hecho en los videos anteriores. Te dejo los enlaces en la descripción del video. Como saben, yo utilizo Arduino para programar este microchip, el ATtiny85. El programa es extremadamente sencillo. Se trata solamente de definir una salida para el motor y otra para una luz LED que me indica cuándo se va a encender. Entonces, al conectar la batería, el programa comienza a correr. Se espera un tiempo determinado mientras se enciende la luz indicando de que está listo. Luego, la luz parpadea indicando de que ya va a comenzar y le da energía al motor. Luego pasa otro tiempo determinado y luego se apaga. De esta manera, el avión no se va a ir solo volando para siempre y podemos recuperarlo. En este proyecto me ahorré un montón de tiempo porque ya el circuito estaba hecho, de un proyecto anterior. Es un proyecto que hice con JLSPCB. JLSPCB siempre es la empresa que utilizo para hacer estas placas electrónicas, y quedan muy bien. Si quieres saber cómo hice esta placa, te dejo el enlace en la descripción del video o allí en pantalla. JLSPCB es el patrocinante de este video. Claro que este circuito requiere algunas modificaciones para poder adaptarlo a esta aplicación específica, como por ejemplo colocarle un botón para elegir diferentes tiempos, y también se le puede colocar un switch para no estar conectando y desconectando la batería todo el tiempo. Esas modificaciones las voy a estar haciendo más adelante. Por ahora voy a probar el sistema con este prototipo. Bien, voy a probar este sistema en 4 aviones de vuelo libre distintos y vamos a ver qué tal funciona. El primero va a ser este pequeño e interesante avión de vuelo libre y va a ser la primera vez que voy a probar el sistema, así que voy allá afuera y vamos a probarlo. Bueno, mala suerte que choqué con este árbol de aquí. Pero está prometedor el sistema. Creo que lo puedo intentar una vez más. Ustedes se preguntarán por qué no lo lanzo inmediatamente que comienza a funcionar el motor. Pues porque el motor no se va a apagar hasta después de unos 10 segundos. Y eso es suficiente tiempo como para que vuele hacia otra calle, por encima de una pared muy alta y nunca más recuperarlo. Así que espero que pasen al menos unos 5 segundos para lanzarlo y así estoy seguro de que no va a volar tan lejos. El sistema funciona muy bien. Funciona perfecto. Pero necesito más espacio. Al día siguiente fui a un parque más espacioso para volarlo. Sin embargo, este parque no es suficientemente espacioso para poder volarlo con tranquilidad.
por cuestiones de la cuarentena no tengo acceso al parque donde tenemos el club de aeromodelismo, donde hay una gran inmensidad de espacio para poder volar. Así que tengo que conformarme con estos pequeños parques y volarlo por poco tiempo para no perderlo. El avión ha volado bastante bien, pero claro, como cualquier otro avión de vuelo libre, requiere de algún tuneado o calibración para que vuele mucho mejor. Está bien que vuele en círculos porque así no se aleja tanto desde el punto de lanzamiento, pero se puede calibrar mejor para que no vuele en círculos tan cerrados. Recuerda que es siempre bastante importante el centro de gravedad. Otra cosa que también va a afectar bastante es el torque producido por el motor. Durante todo el funcionamiento del motor, él va a generar un torque a la dirección contraria de la rotación de la hélice, haciendo que el avión se incline por el efecto de este torque. Para contrarrestar esto, podemos desfasar el motor hacia un lado en la dirección en que gira la hélice. Y si el aeromodelo también sube mucho cuando el motor está encendido, podemos desfasar el motor también unos 2 o 3 grados hacia abajo para contrarrestar este efecto también. El problema de este pequeño avión es que no está hecho para cargar todo este peso y por lo tanto se ha roto un par de veces. Así que vamos a intentar con el siguiente avión. Colocar esta electrónica en estos pequeños aviones es súper simple. El motor lo puedes colocar incluso con cinta adhesiva como lo hago yo. Y tal vez se le puede colocar unas pequeñas cuñas de madera balsa para lograr las desfases en el ángulo que mencioné anteriormente. Usando la misma cinta adhesiva o algo de pegamento, coloco la placa del circuito y la batería la coloco en un lugar que sea favorable para un buen centro de gravedad de este avión. En este prototipo siempre tengo que conectar la batería directamente al circuito para que este comience a funcionar. Y bien, vamos a lanzarlo. Resulta que este aeromodelo vuela muchísimo mejor con este sistema. Claro, está hecho también para volar un poco más rápido, pero también es mucho más estable. Pero es muy importante encontrar el centro de gravedad correcto colocando la batería en la posición correcta. Para moverla fácilmente, yo utilizo una simple cinta adhesiva para colocarla en posición. Definitivamente va ganando este otro planeador, que vuela muy bien con esta combinación. También le coloqué el sistema a este planeador que hice hace mucho tiempo en el canal, pero este diseño no es tan eficiente como los otros que hemos hecho recientemente. Así que su vuelo no fue tan prolongado. Thank you.
Es momento de volar el avión Weijian, que es el que hicimos en el video anterior. Te dejo el enlace en pantalla o en la descripción del video. Para este avión elegí un motor un poco más grande y le hice una punta para el fuselaje con madera balsa, donde se va a alojar este motor. También cambié el tiempo de encendido del motor para que dure más en vuelo. Y listo, vamos a volarlo. Bien, como no me dejaron entrar al parque, me vine para este estacionamiento que es suficientemente grande. A ver qué tal, espero que no le caiga un carro encima o se vaya para la carretera o algo así. Ya vamos a probar a ver qué tal. Y traté de hacerlo despegar desde el suelo, pero el torque del motor hizo de las suyas. Y la hélice terminó rompiéndose. Durante las pruebas, cuando le coloqué este motor más grande, el circuito se reseteaba cuando iniciaba a girar el motor. Me imagino que este motor genera más ruido electrónico o consume más energía y por eso tuve que adaptarle un capacitor grande. Es posible que sea cuestión también de usar un diodo. El Weijian se ha comportado muy bien en el vuelo, y es de esperar ya que este avión está hecho específicamente para el vuelo libre. Es una lástima que no lo pudimos volar en un lugar más abierto para dejarlo volar por mucho más tiempo. Pero eso será en otra oportunidad. Por ahora te dejo el video de cómo construir el Weijian, o también puedes ver el video de cómo hacer el planeador de madera balsa que voló muchísimo. Considera también suscribirte para no perderte de más proyectos como este y nos vemos en un próximo proyecto.